Terminó la primera temporada en Spider-Tanks, uno de los mejores juegos hasta ahora de Gala Games. Es que aún no lo han probado, el juego es free to play y no necesitan absolutamente nada, aparte obviamente de una cuenta en Gala Games para probarlo. No necesitan NFT, absolutamente nada. Con el comienzo de esta nueva temporada se repartieron algunas recompensas no significativas en términos monetarios, sino por haber participado durante la temporada 0. Les va a llegar un gorrito y un borde a cada uno de los jugadores que estuvieron participando acorde a su rango. En el comunicado no nos dicen cuáles van a ser las recompensas de la temporada 1, solo nos dicen que no va a ser tan larga y que posiblemente va a tener mayores recompensas. Para los que se preguntan antes de leer lo que es el comunicado, cómo se gana dentro de Spider-Tanks, arriba hay algo que dice Play and Earn, que antes se llamaba Play to Earn, y por esto de que, cómo se llama Play to Earn o Play and Earn, que a mí personalmente me da lo mismo, le cambiaron a Play and Earn. Esto se calcula dependiendo de qué tanto Arcanium, que se gana por quests o por misiones, NFTs o rango están para ganar Victory Points. Y teniendo una cantidad definida de Victory Points, les van a llegar recompensas diarias en Silk, que es la moneda del juego, a la cuenta. Yo estaba Champion 1 y por jugar 20 partidas más o menos lograba sacar 6 a 5 dólares. No es el rango más alto y hay rangos más altos dentro de Spider-Tanks, si es que quieren averiguar, obviamente, cuánto pueden generar jugando lo que es este juego. Personalmente lo encuentro muy entretenido y es lo que más me llama la atención. Sí, el beneficio de generar Silk obviamente que es llamativo, pero personalmente lo juego porque es uno de lo que más me entretiene por lejos actualmente. Con este nuevo parche llegan cambios a lo que es el matchmaking y también llega el casual matchmaking. Ahora no necesariamente tienen que jugar Ranked, pueden jugar ahora un casual para practicar básicamente dentro de lo que es el juego o probar diferentes armas si así lo desean. También se agregó que básicamente lo que pasaba es que jugaba una partida y al final de la partida no te decía si es que oponentes estaban en party o que oponentes no estaban en party. Ahora también se agregó eso. Además, se mejoró también lo que es el menú de las misiones y diferentes aspectos dentro de lo que es el juego. También tuvo mejoras en cuanto a lo que es FPS y mejoras de rendimiento. A mí la tarjeta ahora no suena absolutamente nada jugando Spider-Tanks. Antes la verdad se aceleraban un poquito lo que es los ventiladores, especialmente en lo que era el menú, porque no estaba tan bien optimizado. Ahora el juego se encuentra con unas mejoras técnicas, la verdad, bastante notorias. Así que con el comienzo, chicos, de esta nueva temporada, ahí pueden ver lo que son los bordes, que lo van a estar viendo en algunos players dentro de Spider-Tanks. Como mencionamos, con el comienzo de esta nueva temporada, les recomiendo darle y empezar a jugar, porque es un excelente momento para, obviamente, subir de rango rápido y aprovechar que no hay tanta gente jugando en lo que es este comienzo inicial para generar mayores recompensas en Victory Points si es que quieren llegar a un rango más alto. De este juego también hay torneos que se realizan constantemente, no dentro del cliente aún, pero sí dentro del Discord de Gala, y pueden jugar los de Norteamérica sin ningún inconveniente. Así que atentos, chicos, Spider-Tanks Free to Play, nueva temporada, uno de los juegos más entretenidos de Web3 actualmente, si es que le gusta lo que son los MOBA. Nos vemos y el mejor de los éxitos con esta nueva temporada para los jugadores nuevos y actuales de Spider-Tanks.